Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda sesión de PKP, las asesorías de OJS, y bueno, en especial de los temas relacionados con proceso editorial. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Hola, Josu. Buenas tardes. Nos te conectas desde el país vasco, ¿verdad? En España. Sí, sí, desde el País Vasco, sí. Muy bien, pues muchas gracias. Bienvenido. Igualmente, gracias, Araceli. Grisela, buenos días. ¿De dónde nos visitas? Sí, Grisela nos... Ah, Colombia. Perfecto. Pues muy bien, espero que estemos de buenos ánimos después de estos días y semanas para algunos como España, que de los días de contingencia donde hemos estado teniendo que trabajar desde casa y es difícil tener tan buenos ánimos, ¿no? Bueno, por ahí veo a Eli de la revista El Compad, que tenemos ya algunos años de conocernos. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Eli. Bueno, pues muy bien. Si les parece bien, voy a dar inicio a responder las preguntas que nos llegaron. Voy a compartir mi pantalla. Nuevamente reiterarles que estamos publicando información en la comunidad de PKP, específicamente en la sección de español. Estamos colocando algunos videos que pueden ser de utilidad para ustedes, para que los puedan consultar. Y bueno, ahí mismo también nos pueden dejar algunos comentarios o preguntas que tengan sobre la marcha. Y bueno, pues por supuesto, nos estamos conectando casi cada semana. Yo creo que ahorita que pasa el periodo vacacional de la mayoría de las revistas o de las universidades, todo volverá a su normalidad y podremos estar nuevamente conectados mínimo una vez a la semana, ¿no? Por ahí, una de las primeras preguntas que tenemos es precisamente de Josu, de la Universidad del País Vasco. Nos pregunta cómo es posible organizar un sitio multilingüe, preferentemente utilizando un sistema automático de traducción. La verdad es que nosotros hemos notado que realmente las revistas prefieren realizar una traducción ya más especializada sobre las políticas editoriales y un poco también en el tema del contenido. Obviamente, primero es definir cuál va a ser el idioma principal bajo el cual se va a estar publicando continuamente los artículos y de ahí establecer ciertos criterios para traducir por lo menos lo que es el título, las palabras claves, el resumen en el segundo o tercer idioma que ustedes necesiten. Me imagino que la pregunta también está enfocado por el idioma que ustedes utilizan de manera regional. Yo lo que les puedo sugerir es definir obviamente cuál sería como el idioma principal que estaría utilizando cada una de las revistas, porque además veo que la institución tiene 4 revistas publicadas. Estuve revisando el sitio web, incluso en este momento. Y yo creo que además de establecer cuál es el idioma principal de la revista, debe de tener toda la información en ese idioma que ustedes hayan elegido, incluido las normas de publicación o las normas editoriales en la página web, para que sea muy, muy claro para los lectores. Y yo creo que toda la parte de traducir lo relacionado
acerca de la revista, ya pueden hacerlo específicamente en cada uno de los idiomas. Yo quise mostrar el ejemplo de esta revista, que es Journal Mexican Chemical Society. Es una revista que se edita aquí en México, y realmente el público al cual están enfocados, por la temática, obviamente, es en idioma inglés. Entonces, incluso si se dan cuenta, en toda la parte, todo su portal, no te da ni siquiera la opción para ver contenido o temas en español. O sea, ellos directamente seleccionaron que todo fuese en idioma inglés. Comparado con otra revista, que es Terra Latinoamericana, ellos, por ejemplo, publican en dos idiomas, español e inglés. Si nosotros vemos todo lo relacionado acerca de la revista, vamos a ver que el enfoque, el proceso, las políticas la tienen en los dos idiomas. Ahorita que estamos viendo el español, y si yo le doy la opción para ver el inglés, si se dan cuenta, esa parte la traduce. Y de igual manera, si yo estoy viendo o quiero ver el número actual ya relacionado o enfocándome al tema de los contenidos, estos, por ejemplo, si yo entro a alguno de los artículos, estoy viendo la información en español. Y si yo reviso, por ejemplo, el PDF, nos vamos a dar cuenta que aquí ya en el texto completo hicieron la traducción de lo mínimo, ¿no? El título, el resumen, las palabras clave, e incluso me parece que no, ya está hasta en la traducción. Y si yo cambio al idioma inglés, me pone la información básica en inglés. Incluso al momento de hacer el cambio de idioma, me está indicando que el PDF, el XML y Lens, que son como los tres formatos en los que está publicando, están en español, ¿no? Entonces, quería, Josu, mostrarte los ejemplos de dos revistas en las que ellos obviamente ya tienen claro esa parte para que lo puedan ver. Y obviamente esto ya a nivel técnico, se puede configurar perfectamente en la parte de la configuración de OJS para que tengan oportunidad de ver esos dos idiomas. Y me parece por ahí que incluso a nivel ya más puntual de cómo hacerlo, mi compañero Peter lo respondió en una sesión la semana pasada. Por ahí yo creo que se duplicó la pregunta, ¿no? Sí, fue así exactamente. Y bueno, sí que es cierto que, claro, estamos metiendo los números históricos de una revista como el Boletín, que empezó en el año 1945, claro. Los números de los últimos 10 años sí que llevan los abstracts y las keywords en varios idiomas, y ahí se puede ver, entrando a cualquiera de esos artículos, como si se cambia de idioma. En este, concretamente, no. Me okay. Parece que en el anterior, viendo archivos, okay. En el volumen 73 o 72, ahí sí que están introducidos los artículos con los abstracts y las keywords en distintos idiomas. Entonces, aquí, si cambia de idioma, uh-huh. Verá que el título no, porque solo está escrito en ese idioma, claro. Pero esto está en español, pero ¿o lo ha cambiado a inglés? Lo intenté cambiar a inglés, sí. Ah, pues entonces este no estará bien. Ok. Sí, cambia, okay. Ha cambiado. Y el problema era que hay muchos de estos textos que con una traducción, aunque no sea exacta, hay muchos, diríamos, usuarios que en estos artículos de divulgación
pues podrían tener un cierto acceso a los contenidos sin que fuese científicamente correcto. Claro. Y el mismo problema nos sucede con otra revista de una asociación francesa en donde participo como corresponsal en España, de Las Gentes del Vidrio, que tienen su publicación editada en francés. Hay algunos socios que son de Norteamérica y de Canadá y están demandando la traducción, aunque sea inexacta, de los artículos. Y lo que sí que hemos visto es que este grupo de Gentes del Vidrio, que es una asociación interesada en la genealogía, entre otras cosas, pues junto con los artículos se pueden subir ficheros adicionales como ficheros GEDCOM, que luego son ingresados en programas o plataformas de genealogía y así lo pueden compartir como un elemento más del artículo científico que han publicado. Claro, claro. Sí, y yo creo que ahí las buenas prácticas en la actualidad es que ustedes puedan garantizar que lo principal, ¿no? El título, las palabras claves y el resumen puedan estar en los diferentes idiomas. Y obviamente, pues ya el contenido dependerá también de la complejidad de la temática que esté tratando la revista, como para intentar hacer la traducción con algún sistema, ¿no? Automático. Porque si realmente está tan, tan especializado, lo pudimos ver incluso en las versiones anteriores de OJS, ¿no? Que las traducciones al español no eran lo que para ellos significa en idioma inglés, ¿no? En Estados Unidos o Canadá, incluso sí. Inglaterra. Entonces, yo creo que incluso tener toda la información de colocar un DOI, transformar a otro tipo de formato como XML o EPUB los artículos, las buenas prácticas yo creo que nos pueden indicar que lo podemos hacer de los tres últimos años hacia acá, ¿no? Porque realmente, obviamente también dependerá de la revista, ¿no? Porque si son de ciencias sociales, donde realmente pueden pasar 15 años y se sigue investigando unos temas en específico, pues ahí sí que vale la pena ampliar esos tres años que se sugieren dentro de las buenas prácticas, ¿no? Sí, sí, sí. Básicamente yo creo que son materias relacionadas con patrimonio cultural, con historia, claro, con etnografía, y eso sigue teniendo interés, sea un artículo escrito ayer o hace 40 años, porque muchas veces se refieren a fuentes documentales que siguen siendo las mismas en todo caso, y que ayudan a la creación de trabajos más actuales utilizando esa información. Claro, claro, claro. Sí, suele ser importante dependiendo de la temática, ¿no? Y aquí entiendo que algunas de las revistas que ustedes tienen son como de divulgación, ¿cierto? Bueno, en cierto modo, porque esta, por ejemplo, que estábamos viendo del boletín, es una revista que está patrocinada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas desde el año 45 y tiene su ISSN y tiene, diríamos, pues una cierta calidad en cuanto a sus contenidos. Pero claro, son 75 años hasta hoy. Sí, claro, claro, es importante, ¿no? Sí, es importante ponerlo todo accesible en este formato y claro, el siguiente paso de la accesibilidad sería de alguna manera esto fuese más amigable para usuarios de otros idiomas. Claro, claro. Okay. ¿Sabes qué considero importante que también deberían de tener en cuenta? Dado obviamente la importancia de las revistas y de toda la trayectoria que tienen, es poder asignarle una personalidad propia a cada revista. Entiendo que ahorita están bajo un mismo como dominio todas, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que el que cada uno tuviese su dominio propio y su personalidad propia ayudaría mucho también a no dividir la parte de la visibilidad, ¿no? De todas maneras, yo ahí creo que estamos hablando de una entidad que tiene más de 250 años de historia, que es la Real Sociedad Vascongada Amigos del País, que se creó en 1765. Y entonces hay textos de la primera etapa, de cuando esto se creó en esa época de la Ilustración, que son los extractos de las Juntas Generales,
Y entonces, diríamos que no es que haya una desconexión entre las revistas, sino que corresponden a una misma entidad que ha tenido distintas épocas y, bueno, que ha sido muy importante en su día porque, por ejemplo, cuando se hizo esta primera etapa de la Vascongada, aquí fue donde se descubrió el wolframio, que es el único material que se ha encontrado en la península ibérica por los hermanos Elúñar. Ok, entonces, digamos que eso tú crees que está ayudando más a que las revistas tengan o no se pierda esa visibilidad o personalidad propia. Sí, yo creo que sí, porque, por ejemplo, yo soy profesor en la Universidad del País Vasco y la Universidad del País Vasco también todo el conjunto de revistas que editan, sean de filosofía o de ingeniería o de arte, están en el mismo portal. Y lo mismo sucede en el caso del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, que todas sus publicaciones están en un portal de JS sin tener un portal dedicado a cada revista. Ok. Pues, yo creo que va a ser bueno tocar este tema a nivel tecnológico. Le vamos a pasar esta pregunta a nuestro compañero, Peter, para que pueda resolverlo, pueda darnos esos tips, ¿no? Porque al menos aquí, tanto en México como en América Latina, la práctica es más bien que cada revista pueda tener esa individualidad. Precisamente pensando en los temas de visibilidad. Pero bueno, va a ser algo importante saber a nivel tecnológico cuáles son los beneficios que pudiese dar. Y bueno, las desventajas, por supuesto, son tecnológicas porque el área de tecnología se mete en el tema de tener que administrar y dar mantenimiento a 5 sistemas en lugar de 1. Entonces creo que va más bien por una decisión a nivel técnica, más que porque sea un beneficio de visibilidad para las revistas, que no tiene que ver en el sentido técnico, ¿no? O práctico, de por qué instalar todo en un solo sistema. Sí, realmente es por comodidad, porque así solo hay que hacer una instalación de la plataforma y permite albergar numerosas revistas, con lo cual todo el proceso de actualización o incluso pues de utilización de temas y de plugins, pues se resuelve más fácil que teniendo varios sitios separados, que es una complicación. Exactamente, Josu. Bueno, pues muy bien, entonces pues ya está ahí, estamos reforzando la pregunta que tenías, además de que bueno, lo escuchaste de nuestro compañero Pedro la semana pasada, y bueno, Gisela da el comentario que además pues hay que tener en cuenta las licencias de Creative Commons, ¿no? Para la traducción del texto completo. Yo quería mostrar el ejemplo de una revista que me parece hace muy bien la práctica de mencionar la licencia de Creative Commons, además de que lo hace en el sitio general de la revista, en la parte de abajo indica que utiliza la versión 4.0. Si nosotros entramos al artículo en PDF, me parece algo muy, muy acertado que ellos están colocando la licencia Creative Commons en el PDF. Entonces, bueno, sabemos que actualmente la consulta de la información es a través de forma individual, ¿no? Con artículos. Entonces, si yo hago la descarga de este artículo en mi computadora o lo comparto de repente con algún colega, yo estoy yo como revista tengo la certeza de que estoy colocando la información completa, ¿no? El nombre, la licencia, incluso el DOI, el DOI que estamos utilizando, con, bueno, toda la información relacionada al artículo, ¿no? Entonces, este es un muy buen ejemplo que quise mostrar para el comentario que nos está haciendo Gisela. Y, por supuesto, también colocarlo en el XML, HTML, EPUB. O sea, realmente la licencia, como bien dices, se debe de colocar en cada uno de los formatos que estamos publicando en los artículos. Y los autores también deben de estar conscientes que la licencia va a ser la misma para cada uno de los formatos que estamos publicando, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Bueno, no sé si por ahí... ¿Mande? Gracias, Araceli. Al contrario, Josu.
No sé si por ahí se encuentra Juana Patricia Altamirano de la Universidad Autónoma de Zacatecas, aquí en México. Estoy tratando de identificar si está conectada Juana Patricia. Ok, bueno, Juana Patricia preguntaba cuáles eran las bondades y alcances en la publicación de las revistas. Realmente este tema de publicar en las revistas, sabemos que el reto de la investigación es al final acercar eso y traducir toda nuestra investigación en un texto, ¿no? Que al final se descifra en que debe de ser un artículo. Yo creo que el publicar los resultados de las investigaciones que realizan en las universidades actualmente se ha vuelto un indicador muy relevante de los resultados que hace o que debe de entregar la universidad como ente de gobierno, ¿no? Y devolver un poco toda esa actividad hacia la misma sociedad. Entonces, digamos que se vuelve por un parte un reto, además de que publicar los resultados es como que las universidades indiquen que realmente están avanzando y trabajando y se devuelva a la sociedad, ¿no? Además de que para los investigadores se convierte en un tema de productividad, ¿no? Decir, bueno, yo como investigador, ¿dónde están mis resultados, no? Ah, bueno, pues estoy publicando en la revista ABC. Sabemos que años atrás esa práctica estaba más relacionada con en qué bases de datos de paga estabas publicando, que son los que puedes tener en Estados Unidos, en Canadá, y había muy mala práctica de todo el tema relacionado de acceso abierto, ¿no? Incluso si recordamos un poco, estaba mal visto publicar en revistas de acceso abierto, ¿no? Porque no se tenía la misma calidad o la misma seriedad que las grandes empresas que publican, ¿no? Entonces, yo creo que al final esto, yo creo que tendrá unos 10 años que realmente se ha concientizado más y ha ido cambiando ese paradigma. Y además de que, bueno, la meta final de las actividades académicas se deben de convertir en ello, ¿no? En saber si lo tengo publicado en un libro, en un capítulo de libro, en un artículo, para que realmente se conozca, ¿no? Y a mí como investigador, pues la verdad es que también me interesa legitimar mi conocimiento entre los pares, ¿no? Que sepan que también estoy aportando, que también estoy publicando. Entonces, bueno, sé que por ahí también esta pregunta la habían hecho para la sesión anterior, que atendió mi compañero Peter. Me imagino que por eso ya no se conectó Juana, pero bueno, no quise dejar de mencionar parte de esta respuesta, ¿no? O la pregunta que nos habían hecho. No sé si ahorita, no sé si tienen alguna duda de lo que acabo de comentar. Ok, parece que no hay dudas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que quiera aprovechar. Esta sesión nada más teníamos dos preguntas que las hemos resuelto incluso en dos sesiones. Pero no sé si alguien más quiera aprovechar la sesión para preguntar. Por ahí vemos a Angie, Paola, Yasmín. No sé si nos puedan comentar de dónde nos visitan. Para que podamos apoyarles o ayudarles a resolver alguna duda que tengan, con todo gusto para eso es la sesión. Mm.
Parece que no hay preguntas, ¿verdad? Quisiera entonces aprovechar la sesión para mostrar. Yasmín, perdón, ¿querías comentar algo? Creo que se lee. Yasmín, ¿nos escuchas? Hola. ¿Sí? Ah, sí, claro. Hola. Estaba escribiendo por el chat, qué pena. Sí, no, pues mucho gusto. Yo hago parte del grupo editorial de la revista Facultad Nacional de Agronomía. Es una revista que se publica en la Universidad Nacional de Colombia y pues la idea era como actualizarme en estos temas de procesos editoriales, como qué hay de nuevo, o sea, que sí, que es como el top en este momento. En este momento para, pues, llevar unos procesos editoriales buenos, como fluidos. Claro, claro, ok. ¿Y tú cuántos años tienes ya utilizando la plataforma de OJS? Bueno, esta plataforma la insertó la universidad, o sea, el grupo de la universidad desde, pues, hace más de 10 años más o menos. Hace 5 años que empezamos a utilizarla más o menos. Ok, y ya dominan actualmente todo el proceso editorial, que sabemos que de repente son las cosas que toman más tiempo, ¿no? Asumirlas. Sí, pues nosotros tenemos un proceso centralizado en la universidad, tenemos un grupo que se encarga de manejar la plataforma, de hacer las actualizaciones que les pedimos, y ya nosotros hacemos como el proceso de recibir los artículos de la plataforma, comunicarnos con los autores y con los evaluadores a través de ellos. Ya, yeah, ok. Pero ustedes como equipo editorial son los que reciben los manuscritos, pasa por todo el proceso hasta la dictaminación y autorización del mismo. Sí, sí. Ok. Okay. Estamos entrando justamente a la revista que nos comentas. Uh-huh. Estoy viendo que ya utilizan el DOI. Uh-huh. Y tienen obviamente, me imagino que está definido como idioma el inglés. Sí, se publican solo artículos en inglés. Ok. Yo estaba tratando de ver el documento en HTML. Y está tardando un poquito en entregarme como la información. Sí, es un tanto demorado. Pero creo que tiene que ver con el HTML, porque el PDF lo mostró muchísimo más rápido. Pues sí, nosotros tenemos un proceso de marcación que lo hace la misma universidad. Y ellos son los que nos entregan el HTML para el OJS y también el que va a otras bases de datos. Claro, claro. Uh-huh. Ok. ¿Y ustedes ven algo relacionado con el tema de preservación? ¿Cómo preservan los artículos? Bueno, LOGS es lo que se usa para preservar los artículos, o sea, se tiene un sistema de logs, pero eso lo hace a nivel central. Pero sí me gustaría que me explicaras un poquito de eso porque casi no lo manejamos. Si miramos en la política editorial, en las instrucciones de política editorial, ahí se puede evidenciar que dice que la preservación de los artículos se hace por el sistema logs. Uh-huh. Sí, 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 sí. Yo creo que es lo que realmente la mayoría de las revistas realiza, el tema de logs, ¿no? Uh-huh. Obviamente, logs lo que nos da es todo lo relacionado con los metadatos. Yo creo que ha sido bastante complicado hacer la preservación ya como
propiamente de los documentos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que hay pocas prácticas al respecto, porque incluso las mismas áreas de informática o de sistemas están más enfocadas en poder actualizar el sistema, pero pues ellos no, obviamente no están preocupados en saber qué pasa si el día de mañana el servidor si le sucede algo técnicamente, no lo podemos prender y se pierde toda la información, ¿no? Uh-huh. Realmente eso aquí en México ya sucedió para una universidad. Entonces se perdió muchísima información, las revistas tuvieron que volver a capturar todo lo que tenían, tratando de rescatar entre documentos previos que tenían, correos, computadoras de diferentes colegas. Uh-huh. Mira, ya descargó el HTML. Tardó un poco. Yo creo que esto sí habría que revisar, porque se supone que el HTML debería ser más rápido. Y no cargó bien, porque él debería mostrar. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Gisela. Yo también hago parte de las revistas de la Universidad Nacional. Apoyo los procesos, y yo apoyo los procesos de la revista de Ingeniería e Investigación. Uh-huh. Y creo que lo del HTML es posible. Yo no sé si ustedes están cargando la versión que envía Cielo Colombia, que ahora la hace en XML. Es posible que pueda hacer eso, que la visualización en el formato se esté visualizando diferente y deban marcar que es XML. Podrían revisarlo. Y sí, lo voy a anotar acá. Muchas gracias. ¿Me recuerdas cuál es tu revista? Ingeniería e Investigación. Aquí. ¿Tú los tienes como XML? Sí, la misma XML JATS en el número, ahorita los recientes no, porque no se ha hecho la contratación con Cielo para la marcación, pero en el último del 2019 están en la versión XML. Ok, no creo que sea parte, ahorita les explico por qué reentró un arco, pues ya sea aquí contra la puerta también. Porque esos estaban haciendo un cargo más rápido, una visualización con el formato JATS mucho más rápido, aunque sí está demorándose la visualización. Sí, fíjate que yo creo que está un poco relacionado con el servidor, o sea, el aspecto técnico. Déjenme mostrarles. Aquí en México también se hace la marcación de los archivos XML de acuerdo al formato de Cielo. Y esta revista, por ejemplo, de estudios demográficos, sube los XML que se forman para Cielo México, pero lo único que cambia es la etiqueta HTML. ¿Vieron que no fue tan lento? Se mostró muchísimo más rápido que en el caso de ustedes. Sí, es posible que sea algo con el servidor que esté fallando. Sí, yo creo que sería oportuno tratar de acercarse a ello, porque realmente para las exigencias de un lector actualmente, esta tardanza sí ya es, me parece que excesiva, ¿no? Entonces, sí. Algo por ahí a nivel técnico deben de realizar para que no esté tardando tantísimo, ¿no? Porque como ya les demostré aquí el ejemplo de demográficos, y realmente no tardó tanto. Y son los mismos, ¿eh? Eso es la verdad. Sí. Gracias, Entonces, retomamos el tema de información. Les comentaba que realmente hay muy poca práctica de parte de las revistas. Porque lo único que hasta ahorita se ha estado utilizando es precisamente el convenio que se tiene con LOX. Lo que nosotros hemos empezado a tratar de impulsar aquí en México, y hemos tratado también de acercarnos a España para ver cómo llevan ellos un poco el proceso, está relacionado precisamente con instalar un sistema específicamente para la preservación. Así como nosotros estamos utilizando un sistema especializado en el proceso editorial de revistas con OJS,
así como existe un sistema del proceso editorial para los libros con OMP, existe un sistema que les permite a ustedes hacer todo el proceso de preservar tanto los metadatos como los documentos de una manera mucho más sistematizada. Este sistema se llama Archimatic, y la digamos que el objetivo general es que se pueda conectar a la revista y extraer toda la información. Obviamente aquí el reto de implementar este sistema de preservación es que se tiene que hacer un convenio, de ser posible, con una institución de otro país, ¿no? Porque obviamente no, estando en un mismo país, estando o haciendo un convenio con un mismo país, no estamos exentos a que suceda una catástrofe a nivel estado, a nivel país, ¿no? Entonces, realmente la parte de las buenas prácticas de preservación es que tú puedas garantizar tener un respaldo dentro de tu institución, pero además que puedas tener un convenio con alguna institución en otro país, que obviamente te pueda garantizar que obviamente no va a suceder al mismo tiempo una catástrofe, salvo lo del coronavirus, pero que está siendo como que de manera o en diferentes etapas en cada país, ¿no? Entonces, eso les va a permitir a ustedes poder preservar tanto los metadatos como los documentos en un sistema que se encargue de ello, donde además ustedes van a poder tener el control de esa información a través de un convenio interinstitucional de diferentes países. La verdad es que ahorita yo creo que es algo que no se ha, personalmente yo no conozco a ninguna revista que haya tenido que hacer uso de logs para recuperar esta información. Esperemos que tampoco suceda, pero también yo creo que es algo muy, muy bueno e importante que las revistas empiecen a concientizarse en el tema de qué voy a hacer yo o qué debo de hacer para preservar la información y no solamente depender de logs, ¿no? Ayer estaba viendo precisamente una revista que aunque tiene instalado el módulo de logs, se tiene que estar revisando periódicamente el módulo porque hay algún momento en el que no hay comunicación entre OJS y el sistema de logs. Entonces, si ustedes entran a revisar cuál es el estatus de cada uno de los números, se podrá dar cuenta que no se han enviado algunos de ellos, ¿no? Entonces, se tiene que volver a hacer el envío como de forma manual con el botón que tiene ahí el listado de logs para que lo puedan revisar. Pero son como que las prácticas que normalmente no las llevamos a cabo, ¿no? Decimos, bueno, ya en mis políticas ya aparece que uso el sistema, pero ¿qué tanto estamos revisando que ese envío se hace de forma exitosa? Entonces, de la Revista Nacional de Colombia los invito a que revisen, a que entren al módulo y verifiquen que realmente los envíos se están haciendo de forma correcta, ¿no? Y además de eso, viendo la cantidad de revistas que tiene la universidad, que puedan hacer una estrategia de preservación, que vaya mucho más allá de tener solamente habilitado el módulo de logs en OJS. Bueno, espero. En la universidad sé que también migran la información al repositorio institucional. Me imagino yo que con ese mismo objetivo tal vez y tiene servidores independientes solo para las revistas, pues por la cantidad de revistas que tienen alojadas. No sé si también pueda funcionar como estrategia que esté en el repositorio. No sí. Sé. Sí, por ejemplo, el repositorio tiene dentro de las tres principales actividades que tiene, es recopilar y preservar la información. Es ¿verdad? Sí, parece ser el mismo. Debería de preservar. Yo creo que sería bueno preguntar a la biblioteca si ellos ya tienen instalado el módulo de Archimatic.
para ver si ellos ya están haciendo esta actividad y a lo mejor es que no se los han comunicado, ¿no? Ustedes que conocen más el repositorio, ¿saben si hay un apartado específico para las revistas? Estaba ¿Análisis político es de ustedes, la revista? Sí, eso es una revista de las... Déjenme entrar. Híjole, sí. Perdón, ¿de casualidad saben si utilizan DSpace? No estoy segura. Creo que sí, pero no estoy segura cuál es la plataforma que usa el repositorio. Creo que sí, déjenme ver. Es que aquí hay, estoy notando una mala práctica, y es que lo que ellos están haciendo... No se alcanza a ver si utilizan DSpace. Lo que ellos están haciendo es colocar toda la información, o sea, yo hice la búsqueda de revista. No puedo ver la descripción. Los metadatos. Sí, los metadatos. Y me lleva directamente al PDF. Lo que estoy... ¿Mande? Sí, que tienes razón, que no está llevando a los metadatos. Y debería vincularlo al OJS. Exactamente, porque está dividiendo la visibilidad, por lo menos de este artículo, en dos, si es que está en OJS y además aquí en el repositorio. Entonces, me cerré por completo. Podemos ver el de la Universidad Distrital, que también apoyó esa revista, la revista de la Universidad Distrital. Francisco José de Caldas. Okay. Ellas también hacen lo mismo de tenerlo en el repositorio, pero no me he fijado si tienen duplicidad, así como el que se está viendo en el de la Universidad Nacional. Yo vi ayer un ejemplo de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde la verdad es que me sorprendió toda la parte de la estructura. Y ellos lo están realizando de forma correcta. ¿Serán estas, revista electrónica, creen que sea de ellos? Revistas científicas, a ver si... A ver, voy a entrar a una de ellos. Muestra por lo menos todos los metadatos. Pero nos está mostrando el PDF en el repositorio. No, lo que sí es que no alcanzo a identificar si es una revista. ¿Ustedes sí? No, esa sí es una tesis. Una tesis. Ok. Porque pues, casualmente cuando hacíamos, por ejemplo, revisión en el... ¿Cómo se llama En el Peris or Publish, sobre el índice de H, nos generaba duplicidad en los datos de los artículos, porque los mostraba tanto en el OJS como en el repositorio. Entonces, los artículos quedaban duplicados y el índice de H bajaba. Claro. No sé si es que hay alguna configuración en el repositorio que estás tomándolo así, o si es que definitivamente se debe realizar de esa manera. No. Lo correcto es que los metadatos aparezcan en el repositorio. Y cuando den clic en el texto completo, se vaya a OJS. Lo que sí es que nosotros hemos notado que, por ejemplo, Google Académico, al final te hace la búsqueda, y si tú puedes colocar ahí toda la parte de tus metadatos, pero al final lo que va a hacer es que te puede arrojar información de Cielo, Redalic, el repositorio, la revista en OJS. O sea, ahí sí está como dividido o variado, ¿no? Al final de cuentas es un buscador genérico, académico, pero al final de cuentas sigue siendo un buscador. Aquí está el ejemplo del repositorio de la UNAM. Yo busqué la revista TIP. Y, por ejemplo, entro a este registro o a este artículo, me muestra un resumen breve, incluso me dice el nombre de la revista, y si yo quiero ver la ficha original, que es como a ellos le indicaron, me lleva al OJS de la revista.
Entonces, ya desde aquí yo puedo descargar el texto completo. Entonces, me parece que este ejemplo es el mejor para las buenas prácticas de los artículos que están en un repositorio para darle visibilidad, pero que la visibilidad de mi texto completo se está mostrando aquí y obviamente eso se va a ver reflejado en la parte de las estadísticas que propiamente muestra la revista, ¿no? Para las descargas y las visitas. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna otra duda o comentario. ¿Sí me siguen escuchando? Sí, Araceli, muchísimas gracias. Perfecto. Sí, te escucho. Gracias. Sentí que por un momento, no sé si me había ido yo o qué había pasado. Gracias. Ok. Bueno, pues muy bien. Entonces, aprovechando ahorita el tiempo que todavía, de nada, Yasmín, el tiempo que todavía nos queda, quiero mostrarles una herramienta que precisamente consideramos puede ser útil, que les puede precisamente encaminar hacia saber dónde estamos actualmente como revista y qué aspectos debemos de considerar a corto, a mediano y largo plazo, ¿no? De acuerdo al objetivo de la revista, a los alcances y a las posibilidades en las que estamos dentro de la institución, ¿no? A la cual pertenecemos. La herramienta se llama DEPIX. Si por alguna razón alguien estuvo en la sesión anterior, recordará que lo mostré. DEPIX está pensado en poder hacer una autoevaluación de mi revista. Y esa autoevaluación está relacionada con las políticas, que obviamente sabemos que ya hay mucho avance y las revistas son más conscientes de ese tema, la calidad del contenido, la edición digital, que estamos considerando varios aspectos a nivel incluso tecnológico, la ética, hardware, que van a ser de los puntos que ustedes se van a dar cuenta no son tan hábiles, porque pues es un tema que involucra el área tecnológica y pues por eso es que ellos hacen el trabajo, ¿no? Pero por ejemplo, ahorita regresando al tema de las dos revistas que vimos de la Universidad Nacional de Colombia, perdón, Cristina, ¿querías comentar algo? Abriste tu micrófono. No. Perfecto. De la Universidad Nacional de Colombia, vimos que la visualización de los artículos en HTML es lenta. Yo creo que si nos metemos un poco a entender el tema relacionado con los servidores y el hardware, lo mínimo que nosotros necesitamos saber o cómo guiar al área tecnológica, nos ayudaría a evitar ese tipo de aspectos, ¿no? Que la visualización de mi HTML o XML sea tan lento, ¿no? El tema de accesibilidad, visibilidad e interacción. Entonces, bueno, todas las preguntas que están aquí en DEPIX ha sido la centralización de lo que nos puede pedir Cielo, Redalic, Dialnet, DOAJ, COP, y obviamente la experiencia que nosotros hemos tenido en instalar OJS en diferentes universidades, en diferentes países, y hacer como una planeación incluso a mediano plazo para los temas tecnológicos, ¿no? Entonces, bueno, lo quisimos colocar en estas 8 pestañas, que es como está dividido DEPIX para la autoevaluación. Y digamos que en la parte de las ponderaciones
estamos considerando como dos ejes, ¿no? Para que ustedes puedan verlo al final con los resultados, que es el eje de la visibilidad y el eje de la accesibilidad, que es como está dividido estos ocho rubros. Entonces, bueno, nosotros para poder contestar cada una de estas preguntas, digamos que tenemos que basarnos en saber si la pregunta que nos está planteando de PIX es algo que nosotros ya trabajamos, que se ve en nuestro portal, que lo tenemos totalmente claro, nuestra ponderación debe de ser la más alta de forma positiva conforme lo muestra el listado. Si es algo que tenemos considerado, que estamos trabajando, pero que no está claro en nuestro portal o como parte de nuestras actividades, esa pregunta la podemos dejar en cero, ¿no? Como para no tener una calificación tan baja, pero saber que es algo que necesito concluir dentro de mis actividades. Si la pregunta es algo que realmente yo jamás había escuchado, no lo tenía considerado, tengo que estudiar del tema, tengo que acercarme con un colega para saber de qué se trata, que seguramente va a ser el caso de hardware y quizá el tema de ética o accesibilidad, nuestra ponderación o calificación debe de ser menos 10 o menos 5 de acuerdo a los resultados que nos muestre la pregunta, ¿no? Entonces, quiero poner, por ejemplo, algo importante es que esta autoevaluación yo la realizo la primera vez que entro a contestar todo el cuestionario. Obviamente se necesita tiempo, un par de horas o tres para que puedan cotejarlo con la página, cotejar con otras áreas si tienen dudas, para que puedan contestarlo con mucha calma, ¿no? Pero algo importante es que pueden obtener el resultado de saber, después de contestar yo todas las preguntas, ¿dónde estoy? Me va a quedar claro en qué debo de trabajar y al cabo de algunas semanas ustedes pueden volver a regresar para que en aquellas preguntas en las que ustedes salieron con calificación baja puedan volver a calificarlas y a revisar esa nueva autoevaluación. Entonces, yo creo que al final a ustedes como revista les puede dar herramientas para acercarse con el comité, con los directivos, con la institución, para decir, mira, mi revista en este momento está posicionada aquí, necesito llevarla a una calidad en todos los aspectos, y para ello necesito ayuda en A, B, C. Y entonces, basados en eso, hacer un plan, obviamente esos resultados se van a ver vistos en la visibilidad, que al final es lo que nos interesa para las revistas, pero eso les va a dar también a ustedes herramientas para que les digan a los directivos hacia dónde quieren encaminar las siguientes actividades y estrategias de la revista, y obviamente ellos a su vez tienen que empezar a solicitar y a pedir apoyo, porque puede ser económico, que siempre va a ser el más difícil de gestionar, porque necesitamos justificarlo, o apoyo tecnológico, o de contratación de personal, o a lo mejor algún apoyo de estrategia interinstitucional, ¿no? Entonces, digamos que DPIX les va a dar como esa visión hacia dónde tienen que encaminar ustedes sus actividades, ¿no? Y bueno, de esta parte de políticas de gestión editorial, me voy a ir hasta las de abajo, es donde hemos visto algunas fallas, y es en el tema de preservación, que era lo que comentábamos hace rato, ¿no? El sitio web declara formalmente el acceso abierto, pareciera algo de lo más sencillo, pero de verdad hay muchas revistas que no lo declaran. En el portal de OJS no se indica que la revista es de acceso abierto. Por estar en OJS no significa que mi revista no cobre, ¿no? Hay algunas incluso que se ven en la necesidad de cobrar las imágenes y se mencionan en las directrices de autores,
hay algunas otras revistas que cobran la conversión hacia XML. O sea, decir, bueno, yo te publico en PDF, pero si tú quieres un formato EPUB o XML, eso sí tiene un costo, ¿no? Entonces, bueno, parece algo básico, pero preguntémonos si nuestra revista tiene la declaración de acceso abierto. Si mi universidad ha declarado el apoyo al acceso abierto. Este también es otro error muy común, que no se menciona el ISSN impreso y el electrónico. Son muy pocas revistas que nacieron en electrónico, y son contadas, y esas que nacieron deben de tener 3-4 años. Y son los únicos casos en los que realmente se puede considerar que solo utilicen la revista, el ISSN electrónico, pero se tiene que mencionar también. Es decir, mi revista nació siendo revista electrónica, por ello se omite la posibilidad de tener ISSN impreso, ¿no? Y realmente saber si se tiene con una política establecida de preservación digital. O sea, ¿cuál es la política? De verdad, no es suficiente con que ustedes mencionen que están utilizando LOGS. No es hasta ahí, hasta donde debe de llegar el tema, ¿no? Y bueno, por supuesto, las ponderaciones que les decía, ¿no? ¿Tengo declarado el acceso abierto en mi revista? Sí, ok, tengo 30 puntos, que es el máximo. ¿El ISSN impreso lo tengo en mi portal? Sí, 15 puntos. ¿El ISSN electrónico lo tengo en mi portal? Sí, 15 puntos. ¿Cuento con una política de preservación? No, pues la verdad es que ni siquiera lo había considerado, menos 40. Y así puedo irme con cada una de las secciones. Calidad de contenido, saber si mis artículos están en Scopus, en Google Scholar, en WOS, si mis editores también lo están, si yo publico al inicio del periodo programado, si tengo XML JATS, si los metadatos son con Dublin Core cualificado, si lo habían considerado, si creen que es importante o no y por qué, ¿no? Y cuando vemos que lo cosecha el repositorio institucional, debemos la importancia. Edición digital, si tenemos nosotros el histórico, saber si realmente se lleva el proceso editorial por completo o solamente estamos utilizando ese como repositorio. O sea, en la actualidad hay revistas que solo lo usan como repositorio y siguen haciendo toda la mecánica de dictaminación a través de correos electrónicos, ¿no? Si tenemos estadísticas de la actividad externa, de la actividad interna, a lo mejor estamos nosotros inscritos con Google Analytics, ¿no? Pero nosotros no estamos transparentando esa información hacia los lectores finales. OJS registra en todo momento toda la actividad. Ya vimos que no es tan sencillo publicarlo, pero vimos ahorita en la revista de demográficos o en la de TIP, ¿no? Me parece que es la que mostré, que ya se ven ahí estadísticas de descarga y de visita por mes y por año. Entonces, bueno, es algo importante, ¿no? Si ustedes la parte del módulo de registro lo tienen protegido para que no se registren solamente como datos falsos, ¿no? A través de lo que se le llama tecnológicamente los boots, si eso lo habían considerado o no. Y bueno, volvemos otra vez al tema de la preservación. Si cuentan con el DOI, si el sistema de OJS tiene la versión más reciente estable, si tienen un módulo de interoperabilidad con un servicio externo de preservación, o si tienen un servicio interno, que era el que ahorita les comentaba. Y bueno, digamos que además de eso, si ustedes cuentan con una versión diferente de XML, hay algunas revistas, esta por ejemplo de perfiles latinoamericanos, ellos están empezando ya a trabajar el formato EPUB.
Déjenme ver si se puede ver en este, número. Miren, aquí está. Este artículo de 2019 lo puedo ver en formato PDF, en formato XML y formato EPUB. Entonces, bueno, ahí también esa revista ya está considerando otro tipo de formato, ¿no? Entonces, también saber si ustedes a corto plazo lo están considerando, ¿no? Ay, perdón. Déjenme ir a la página que estábamos revisando. Y está aquí, The Pix, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna duda. Quiero pasar a mostrarles el gráfico, pero antes de pasar a esa parte del gráfico, quiero saber si hasta aquí de las preguntas y de cómo se usa The Pix, si tienen alguna duda. Sí, yo tengo una. Esa opción es gratis, es que he estado intentando ingresar, pero no me permite, me llevas al blog, no me lleva directamente a la página, así como tú nos estás mostrando, sino que me llevas a un blog donde no está sino la descripción. Sí, digamos que ahorita en lo que nosotros, es gratis el acceso, lo único que es que nosotros debemos de registrarlos hasta ahorita. Entonces, si por favor me pueden ayudar aquellos que estén interesados a confirmarme el correo electrónico para darlos de alta y con todo gusto nosotros les mandamos la información. Les pido nuevamente el correo porque nos pasó que en la sesión anterior al final dos personas nunca se registraron en nuestro formulario y no pudimos mandarles el acceso. Entonces, prefiero hacerlos trabajar doble a que no reciban la información. Gracias, Cristina. Eduardo, sobre la pregunta acerca del nivel de cumplimiento de WC, ¿cómo podemos hacer esa evaluación en el sitio de las revistas? Yo creo que para eso ustedes deben de revisar, si quieren, en la parte de la autoayuda, si se dan cuenta, nosotros estamos, perdón, déjenme cerrar, nosotros estamos colocando aquí, después de la pregunta, estamos colocando el signo de interrogación y estamos agregando precisamente las autoayudas. Entonces, aquí vamos a colocar la página en la que ustedes pueden consultar qué aspectos deben de considerar para o que publica la W3C para saber si realmente el contenido del web es totalmente accesible de acuerdo a a lo que ellos manejan. Entonces, si les parece bien, aquí lo vamos a colocar en la ayuda para que sepan exactamente a qué se refiere, porque son una serie de lineamientos que se deben de seguir, Eduardo. Ok, ya por ahí Juan nos mandó su correo, Grisel, Yasmín, JS, perdón, es de aquí de la UAM, ¿verdad? Me imagino. Y bueno, también a Angie. Con todo gusto se los compartimos. Entonces, bueno, ya una vez que yo hago la evaluación, que ya contesté todas mis preguntas, me parece que hay, déjenme ver, por ejemplo, en edición digital. Sí, miren, por ejemplo, nos faltan solamente ciertas preguntas que estamos detallando, pero si nos vamos a algunas otras, como edición digital, se cuenta con un sistema de gestión del proceso editorial y si yo le doy clic al signo de interrogación, por ejemplo, o OJS, ¿no? Entonces, sí estamos habilitando la parte de las ayudas para que a ustedes les sea sencillo utilizarlos, ¿no? Se cuenta con un dominio personalizado, que les comentaba hace un momento, ¿no? Y aquí ya ponemos el ejemplo. Entonces, bueno, le vamos a continuar con esta la base de la autoayuda para que realmente les sea sencillo a ustedes contestar todas las preguntas, ¿no? Bueno, voy a pasar a la parte de los resultados. Aquí están. Una vez que yo contesté toda la parte de las preguntas, me trae una gráfica.
Primero, esta gráfica que está relacionado con que puedo ver cada uno de mis, de los resultados respecto a la publicación de políticas y gestión editorial, que es este de color azul. Me dice que tengo 35 puntos. Calidad del contenido, que es este en rojo. Uh-huh. Ética de publicación, que es el verde de aquí abajo. Accesibilidad, que es el naranja. Uh-huh. Visibilidad internacional. Puede ser que a lo mejor yo no tengo en mi sitio web cuál es el porcentaje de autores de nivel nacional e internacional, o no tengo estadísticas, y bueno, obviamente el tema de preservación, que pueden ser los puntos que hayan hecho que esté con un puntaje bajo, ¿no? Capacidades de interacción con el usuario, que son también cosas que no se consideran, ¿no? Entonces, bueno, supongamos que esta revista, estos son los puntajes. Realmente el tema de publicación de políticas y gestión editorial es en lo que está mejor calificado. Y digamos que todo lo relacionado con visibilidad, ética de la publicación, calidad del contenido, son cosas en las que tiene que trabajar. Uh-huh. Obviamente, el de capacidades de interacción entre usuarios es el que está en la calle de la amargura, decimos nosotros. Uh-huh. Entonces, bueno, hay una calificación como para saber si está en números rojos, está en un nivel amarillo donde, bueno, tiene que trabajar ciertas cosas, o si está en una zona verde donde realmente ha trabajado y ha considerado como todos los aspectos, incluidos la parte tecnológica, ¿no? Y bueno, también aquí nos muestra al final, por cada uno de los aspectos que se califica, cuál es como el porcentaje, ¿no? Podemos ver que tiene menos 52 en las capacidades de interacción con el usuario. Plataformas y formatos de edición, bueno, pues está en un nivel cero, ¿no? Hay que revisar qué hacer para que pase a números positivos. Y bueno, lo que vimos ahorita, ¿no? En la gráfica, lo de políticas y gestión editorial es en lo que está mejor calificado, pero le falta cierto porcentaje para estar al 100. Y tener mejor calificación, ¿no? Entonces, bueno, con todo gusto les vamos a activar el usuario y contraseña. Se los mandamos para que puedan entrar. Nosotros todavía estos días seguimos trabajando en la personalización de información. Por ahí le debo la revisión a Eli, que nos está acompañando hoy. Te prometo hacerlo hoy mismo sin falta, de lo que tú nos ayudaste ya a contestar para que lo tengas, ya no tengamos por ahí dudas, ¿no? De Pixel. Gracias. Perfecto. Pues no sé si alguien más tiene alguna duda, quiere que veamos algo más en específico. Sobre los tiempos, Eduardo pregunta, sobre los tiempos de recepción, revisión, aceptación y publicación de los artículos. ¿Cuál sería el tiempo recomendado entre cada uno? La verdad es que yo creo que como en las prácticas con las revistas ha sido muy variado, ¿no? La respuesta que pueden tener. A veces los dictaminadores pueden estar... aun cuando nosotros tenemos nuestros tiempos, ¿no? De decir, yo le pido a mis revisores que en una semana o dos tengan respuesta, ¿no? Tengo una cantidad muy grande de artículos por aceptar, entonces solamente me voy a ir a un número específico, porque mi número ya está considerado que puedo aceptar 10, máximo 12 artículos, ¿no? La verdad es que todo esto, recepción, revisión, aceptación, publicación, está ligado y está pensado en la revista impresa. Porque si recordamos, nosotros debíamos mandar incluso un mes antes toda la información respecto a que pudiese ya
los proveedores de impresión, hacer toda la maquetación y que realmente mi revista pudiese estar impresa el día 1 de julio aquí en mi oficina, porque ya tengo que empezar con la distribución, ¿no? O sea, realmente todo eso estaba pensado en la revista impresa. Yo creo que nos hace falta cambiar el switch mental nosotros como editores, hacer una labor muy, muy fuerte con nuestros directores que llegaron obviamente a ese nivel porque son expertos en el tema, pero necesitamos romper con el paradigma de cómo publicar. O sea, actualmente la consulta de mi revista no se hace por número, se hace por artículo. Eso quiere decir que yo como revista debo de hacer un doble esfuerzo en cambiar de ser una revista con todas las actividades de una revista impresa a ser una revista electrónica. Y eso implica que yo pueda ser una revista de publicación continua. Si yo soy una revista de publicación continua, le doy la posibilidad a mi lector de no tener que esperar un mes, 2 meses, 3 meses, en leer 10 artículos que voy a publicar. Sino que yo ya autoricé, o sea, ya está autorizado y aceptado mi artículo, en ese momento lo publico. No tengo que esperar a tener que terminar mi revista completa. Para ello, les quiero mostrar el ejemplo de 2 revistas que son publicación continua. Es Madera y Bosques es una. Y les quiero mostrar Estudios de Género. La revista de Estudios de Género nació siendo revista electrónica. Empezó a hacer un par de años actividades de revista impresa y bueno, sobre la marcha se dio cuenta que estaba yendo y regresando dentro de las actividades y en el último año corrigió para empezar a hacer una revista totalmente electrónica, a tal grado que solo tiene un volumen, tiene obviamente sus 2 secciones y si se dan cuenta, indica que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 artículos, de los cuales 4 están en PDF y solamente 3 están en HTML. Si yo entro a revisar la información específica de este artículo, entro a revisar el PDF, el HTML es el mismo, igual que marca cielo, ¿no? Quiero que veamos el PDF. La maquetación que ellos realizan es, tengo mi Word autorizado y publico directamente a PDF. Obviamente mi PDF sí trae la información, un pequeño encabezado, cuál es el artículo, el DOI, título, menciono la parte de la licencia de Creative Commons, la URL de la revista, pero no se metió en mayor complicación. Obviamente su temática le permite hacer estas actividades sin ningún problema. La verdad es que maneja más texto. Quería ver si incluso en este... Aquí tienen, por ejemplo, un cuadro. Aquí aparece, es una tabla sencilla. Pero realmente están haciéndole llegar la información rapidísimo a los lectores. Déjenme ver si ellos indican cuándo reciben. Ajá. Se recibió en agosto de 2019, fue aceptado en diciembre de 2019 y se publicó en febrero de 2020. Entonces, a pesar de ello, vean cuánto tiempo llevó desde que se aceptó. Ellos lo publicaron en el mes de febrero, ya con una maquetación realmente sencilla. Madera y Bosques, que obviamente es una revista con muchísimo más años, ellos están especializados
en temas de forestales, bosques, todos esos temas. Ellos, por ejemplo, también son publicación continua y si se dan cuenta, solamente tienen en este momento 4 artículos publicados, igual PDF, LEMS, XML, y si yo entro a uno de sus artículos, me voy, por ejemplo, a PDF, ellos hacen una maquetación también de Word a PDF, ya sin pasar por un proveedor, nada más que ellos utilizan una plantilla más elaborada, porque ellos sí que siguen dividiendo la información en 2 columnas. Obviamente ellos utilizan fórmulas e imágenes. Aquí, por ejemplo, las imágenes, si se dan cuenta, es casi de una hoja completa, utilizan más tablas, las fórmulas que les mencionaba ahorita. O sea, al final ellos deben de tener mayor cuidado comparado con estudios de género por la temática. Y déjenme ver también los tiempos que ellos manejan. A ver si los tienen publicados. No, ellos no mencionan los... Estaba casi segura de que sí lo publicaban. Bueno, no lo mencionan. Pero si se dan cuenta, aún a mi parecer, obviamente no soy editora, no llevo a cargo una revista, pero aún así el tiempo en el que les hacemos llegar la información a los lectores, 1 mes, 2 meses en la actualidad, realmente es bastante. Entonces, yo creo que es el tratar de concientizarnos en que ya somos revista electrónica y nuestros procesos deben de ir encaminados a ser revista electrónica. Si dentro de mis posibilidades está publicar de forma inmediata ya el artículo, hagámoslo con un formato sencillo y que sea como lo hizo Estudios de Género. Al inicio no tengo todo en todos mis formatos que suelo ofrecer a mis lectores. Mando el PDF y en algún momento de estas semanas publico mi HTML, ¿no? En el caso de Madera y Bosques, da opción a 3 formatos. Este es el lens que pueden activar a través de OJS, que por cierto no es compatible con el marcaje de cielo, que nos hemos vuelto locos aquí en México con eso, pero nos permite la navegación de una manera mucho más amigable para los lectores, ¿no? Irme de inmediato al método o a los resultados, o cuáles son las conclusiones, o no, a ver, quiero ver el resumen, ¿no? Quiero saber cuáles son mis figuras, las tablas. Entonces aparecen del lado derecho. Lo hace un poquito más intuitivo, ¿no? Entonces, pero al final la lógica de la revista es: soy electrónica, me voy a convertir en publicación continua, ya no estoy ligada a publicar solamente el día que estaba establecido como revista impresa. Publico lo más, hago una estrategia para tener una plantilla sencilla en mi Word y poder publicar directamente en PDF la información y todo el proceso que debo de cumplir yo con la marcación de XML o transformar a EPUB o subir a LEMS, eso ya es otro proceso. Pero doy la oportunidad para que mi lector pueda tener de una manera más inmediata mi archivo de PDF, ¿no? Para que ya pueda empezar a investigar y a conocer lo novedoso. Entonces, bueno, espero con esto poder contestar tu respuesta, Eduardo. Perfecto, perfecto, Eduardo. Pues muy bien, entonces, no sé si ¿tienen alguna otra duda?
Yo, el formato Lens es un formato con un servicio de costo, es decir, ¿prestan un servicio adicional o eso se puede hacer migrando algo desde el OJS? No lo había escuchado. No, fíjate que Lens, la verdad es que Lens está más pensado en la versión 3 de OJS. Quizá por eso es que no lo has escuchado. Nosotros intentamos hacer varias instalaciones de Lens en la versión 2, nada más que es bastante complejo, no es tan sencillo. Esta revista de Madera y Bosques está utilizando la versión 2 de OJS. Yo creo que pueden pedirle al área técnica de la universidad que instale la versión Lens. Y realmente se utiliza el mismo formato de XML. O sea, lo único que realmente cambia es la etiqueta, pero al final Lens está leyendo lo que hicimos de XML. Y déjame entrar a ver otra revista, versión 3. Déjame revisar si esta de Liminar. Esta, por ejemplo, es versión de OJS3. Déjame ver si tienen... déjame ver si aquí el XML. Ay, no. Me llevó como al PDF. Ah, era HTML, perdón, le di mal. Esta versión de Liminar ya es versión 3. Y trae la información de... está descargando. Trae la información de ya de Lens. Entonces, se puede instalar en ambas versiones, nada más que en la versión 2 se necesita hacer más adecuaciones. Miren, esta revista también está lenta para mostrar la información. Déjenme ver si es el artículo... Es que todos estamos en casa, ¿verdad? Utilizando internet. Pero bueno, a ver si quieres te comparto la URL de Liminar. Por si fuese que mi internet también ya se puso lento. No quiero echarle toda la culpa a las universidades. Y aquí pongo la URL de Liminar. Y de Madera y Bosques, para que puedan consultarlo directo. Y una versión 2 y una versión 3 de OJS y puedan habilitar Lens. Lo que sí es, les adelanto un poco, Lens digamos que está basado en el estándar de JAX genérico. Nosotros sabemos que Cielo ha personalizado la marcación del XML y nos hemos enfrentado con muchos errores que no son, bueno, no falta de compatibilidad, ¿no? Más que errores. Porque la finalidad de Lens era visualizar marcaje XML genérico, pero con la personalización de Cielo ha hecho que no se permitan ver algunas cosas. Nosotros hicimos un resumen y estamos desarrollando precisamente la versión compatible con JAX de Cielo. Y estos son los errores que encontramos en la versión de Lens. Las notas del pie no se veían, la traducción, las referencias, notas del pie de tablas. Está como de, en general, tablas, secciones y fórmulas, ¿no? Que fueron como los errores generales que encontramos. Y hasta ahorita, ya en la versión que tenemos, hemos resuelto las notas de pie de página, las referencias que ya se pueden ver, los apéndices y anexos, y parte de la librería de Max, ¿no? Para el tema de las fórmulas. La última versión que publicamos fue el 7 de abril. Esta también, si gustan, se los puedo compartir, que incluso les puede servir al área tecnológica para hacer la instalación de OJS 3.1X o OJS 2.4X. Se los voy a compartir. Copiar enlace para que también lo tengan y que mejor ya el área técnica de sus universidades pueda
hacer la instalación de esta versión que nosotros hemos trabajado para que no se vayan a, para que se enfrenten a menos errores. Pero bueno, a través de esta URL también pueden estar pendientes de saber cuándo vamos resolviendo el resto de los errores que están de incompatibilidad, como lo manejan, que tienen las otras las otras actividades, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Ya vi que por ahí entraron. Entonces, si tienen dudas, también hay una URL de GitHub donde hay documentación. La intención es que realmente el área técnica sin ningún problema pueda hacerlo, ¿no? Eduardo me pregunta, en cuanto al título de una revista, en nuestro caso, al crear una nueva revista hacemos una reserva de derechos de uso exclusivo en INDAUTOR y posteriormente ellos hacen el registro del ISSN, pero en ocasiones el título que registran en ISSN no coincide con la reserva de derechos porque agregan indicadores según en su sistema, por lo que el key title y el property title no coinciden, además algunos indexadores como DOAJ piden que el título coincida con el registro de ISSN. Y en el sitio web de la revista, en estos casos, ¿cuáles son las recomendaciones al seleccionar y registrar un nuevo título de la revista? Eduardo, no sé si desafortunadamente no hay una congruencia, ¿no?, entre la parte académica y todos los trámites administrativos, porque incluso INDAUTOR te dice, bueno, eres una revista impresa, sí, pero estás obligado a ser revista impresa a imprimir cierto número de tiraje, ¿no?, para cumplir. Entonces, la verdad es que muchas revistas se enfrentan a ese tipo de situaciones, ¿no? Es decir, bueno, ya quiero dejar de imprimir, pero INDAUTOR no actualiza sus procedimientos para que ya no sea obligatorio que tenga que imprimir. Ya estamos en un mundo tecnológico donde todos tenemos que avanzar y precisamente ciertas instancias gubernamentales no nos lo permiten, ¿no? La verdad es que Yo pensaría en, yo sé que lo platicamos al inicio de la sesión, ¿no? Que al final los investigadores deben de dar resultados a través de libros, artículos de revistas, etcétera, ¿no? Que mi universidad tiene que dar resultados a través de investigación y eso se refleja en revistas. Pero la verdad es que yo primero diría, ¿por qué crear una nueva revista, ¿no? ¿Por qué no nos acercamos con una revista, si estoy dentro de una universidad, que tenga a lo mejor un título similar y realmente unimos esfuerzos? Actualmente todas las revistas precisamente llevan una actividad y una carga de trabajo excesiva, porque hacen trabajo para la revista impresa, más trabajo para la revista electrónica, ¿no? Entonces, ¿por qué no antes de pensar en crear una nueva revista, por qué no nos acercamos con alguien que pueda tener algún, y que sea dentro de la misma institución en la que laboro, que pueda tener una revista similar y simplemente agregarle alguna sección o algún contenido, no sé, llegaron a algún acuerdo de beneficio en ambas partes, ¿no? Por supuesto, la iniciativa de crear una nueva revista, yo creo que siempre trae las promesas de un nuevo proyecto, ¿no? Desafortunadamente, nuestras instituciones, nuestro propio gobierno, no existe un apoyo real para que puedan sobrevivir, ¿no? Incluso muchas, por ejemplo, aquí en México, dudo mucho que no sea el caso de algunas en América Latina, no podemos hacer ni siquiera la marcación de XML porque no hay presupuesto. Entonces, yo pensaría, si
ya no hay ninguna otra opción y tengo que crear una revista, que pensemos que el título realmente se apegue a una área en específico, que no sea tan general como, como es que se ha hecho, sino que toque un tema muy, muy específico, este, y que podamos, no sé, a lo mejor este, irnos a la parte creativa, ¿no? Este, si soy una revista de psicología, buscar algún término este, que sea fácil de escribir, pero que los psicólogos este, o entre pares puedan realmente identificar cuál es el título de una manera sencilla. Buscar estrategias así, que me permitan realmente ponerle un título que sea fácil, sencillo, que esté de acuerdo al tema y que no me vaya a algo tan general, ¿no? Porque además, al ser una revista nueva, recuerden que nos vamos a meter a un área en la que muchas revistas ya tienen 10, 15, 20 años de trayectoria, que por supuesto son importantes, este, y que nos vamos a poner a competir. Entonces yo creo que es armar como una estrategia muy, muy, muy general y no solamente basada en el título, ¿no? Sino qué tecnología voy a utilizar, qué aspectos voy a considerar para yo sí tener visibilidad más rápido. Cualquier indicador actualmente me permite que exista yo por lo menos 2 años, o sea, que sobreviva 2 años al medio para poder postular. Este, ya desde el inicio debo de considerar el uso del DOI, este, cómo voy a solventar el tema del XML, este, porque ya además los indizadores este, nos piden Cielo, Redalit, y Alnet, forzosamente tener ya el XML, ¿no? Marcado. Entonces, yo creo que hay que considerar un montón de aspectos, este, y ya yo creo que tomar el ejemplo de la revista de estudios de género y cuadernos de lingüística de Colmex que nacieron electrónicas, este, y cuáles han sido las mejores prácticas que ellos han utilizado, por lo cual, este, a pesar de tener 3 años, 4 años, ellos ya están en los índices este, nacionales e internacionales, ¿no? Entonces, bueno, es como la recomendación que yo daría, este, Eduardo. No sé si alguien tiene... Ah, los enlaces de las revistas. Sí, claro, con todo gusto te las comparto. Estudios de género es esta, que es revista electrónica. Y déjame ver la de cuadernos. Ahí está. Listo, Eduardo, ahí está, estudios de género y cuadernos de lingüística. Ahí los puedes ver. También incluso los dos son publicaciones continuas. Y déjame ver si todo estudios de género. Ok. Sí, de nada, Eduardo, este, con gusto. Perfecto. Pues muy bien, no sé si alguien más quiere que aprovechemos los minutos que quedan para alguna duda. JS, perdón, ¿quién está inscrito como JS? Ah, de la UAM, ¿verdad? No sé si quieras comentarnos algo, JS. Juan Soto. Ah, Juan, mucho gusto. No sé si quieras comentarnos de qué revista eres. Polis México. Ok, a ver si quieres, vamos a ver. No estabas de vacaciones, Iztapalapa. ¿No estabas de vacaciones, Juan?
Okay. La revista, okay. ¿Quieres que veamos algo en especial contigo? ¿Nos quieres? Nada de vacaciones. ¿Cuál, verdad? Y ahora con el tema de coronavirus. Mira, por ejemplo, aquí yo creo que sería bueno que pudieses pasar los módulos que tienes del lado izquierdo al lado derecho, para que no se pierda aquí el, bueno, no sé si es también mi navegador, ¿verdad? Pero para que no se pierda aquí el contenido. Y bueno, ya tienes artículos de 2020, utilizas DOI. No sé si actualmente tú estés haciendo marcación de XML. Ah, ya para los artículos anteriores, sí. La verdad es que yo creo que además de hacer la marcación de XML, es muy importante que lo publiquen en los artículos. Vemos que hay muchas revistas que no tienen esa práctica, pero la verdad es que el XML, recordemos que está pensado en un lenguaje de las máquinas, ¿no? De las computadoras. Entonces, colocar nosotros el XML en nuestro OJS nos permite que los buscadores nos encuentren de una manera mucho más sencilla. Sabemos que con OJS tenemos la ventaja de que a través del título, el resumen y las palabras claves, ya hubo un primer acercamiento para el lenguaje máquina y que los buscadores nos pudiesen encontrar de una manera sencilla. Entonces, yo creo que si ya la revista está haciendo el esfuerzo por tener, por hacer la marcación con acuerdos, con empresas, el equipo está asumiendo el trabajo, hay que publicarlo, hay que colocarlo, ya sea, existe la controversia, ¿no? Si realmente es XML o HTML, ¿no? Entonces, no importa cómo lo publiquen, con cualquiera de las dos etiquetas, pero que realmente lo coloquen siempre, cada vez que lo tengan, para que se pueda buscar de una manera mucho más sencilla, ¿no? En internet. Juan, no sé si quieres que te ayudemos en algo, si tengas alguna duda. Ya estuvimos aquí, indagando un poquito de tu revista. Bueno, pues muy bien. Perfecto, Juan. Pues bienvenido siempre que te sea posible. Ah, ¿quieres que Gisela, a la revista científica de la Universidad Distrital? Claro que sí, a ver, vamos a buscar. Revista científica Universidad Distrital. Déjenme cerrar todo lo que llevo abierto porque... A ver. Distrital, ok. ¿Sí es esta la página, Gisela? Esta que muestras allí es el portal de todas las revistas de la universidad. Ahí más abajito está la revista científica. Ah, así se llama, revista científica. Ajá, es la siguiente, acá, la que está sin la imagen, esa. Perfecto, revista científica. Ok, están ya incluso utilizando JS3, ya tienen publicado el último número, muestran estadísticas aquí del lado derecho, yo creo que eso también es muy, muy importante, que les demos a nuestros lectores las consultas que se están teniendo.
Y bueno, el acceso también a las redes sociales. Ok, a ver, vamos. Normativa de información. Vamos a entrar a algún artículo. No sé si es mi internet. Ah. Ok, tiene en dos idiomas, ¿no? El DOI. Vamos a ver si el DOI está funcionando correctamente, las palabras claves, cómo citar. Esto también es algo importante, darle las opciones para que desde mi artículo se pueda citar de forma inmediata, ¿no? ¿Saben qué es lo que noto que muy pocas revistas tienen? ORCID. Ya ven toda la controversia que se tiene acerca de la parte de los nombres de los autores y todo eso. Hay muy pocos que lo utilizan, el ORCID. Es una práctica que todavía, por lo menos, México y América Latina están muy, muy escasos. Mira, ya encontré un error. El DOI que están ellos mencionando marca un error. Sí, es que esos no han sido activados, los de este número. Sí, eso sí. Los del número anterior y los demás sí ya están activos. Es que por un tema de contratación con Crossref no hemos podido completar la activación. Qué horror. Sí, porque como ahorita ya está en internet, sí hay que tratar de activarlo lo más rápido posible, ¿no? Déjame ver el PDF. Parece que hicieron como alguna modificación en el código fuente de esta versión de OJS. Ok, la Universidad Distrital, artículo de investigación. Mira, aquí por ejemplo el artículo sí tiene el ORCID del autor, pero en el sitio web no aparece. Ah, creo saber qué es que había una, la universidad suscribió un convenio con ORCID y en el módulo del OJS estaba generando unas notificaciones bastante molestas a los autores, entonces se había deshabilitado mientras se solucionaba con la parte informática porque sí estaba generando notificaciones de autoría, pero cada vez que se editaba el metadato del artículo, a los autores les llegan nuevamente las notificaciones. Creo que es por eso que no se está visualizando. Voy a activarlo a ver si ya funciona. Claro, perfecto. Mira, yo creo que algo importante que tienen estos artículos es la forma de irse, o que tienen activado el HTML, ¿no? Por ejemplo, si quiero el ORCID, puedo ir. Aquí en los correos electrónicos, o sea, yo creo que realmente está ya muy, muy pensado en esas ayudas, ¿no? De si quiero el correo electrónico, no es necesario que tenga que copiarlo, ¿no? Por completo para poder escribir, ¿no? Yo creo que es mucho la transparencia. Aquí, por ejemplo, tiene el ISSN impreso y el electrónico. Es algo muy, muy importante. ¿Por qué aparecen dos tipos de página? Mira, aparece de las 6 a la 17 y abajo aparece también otra página. Ah, es que esa de la cornisa es el total, o sea, todo el número de páginas hasta dónde va y luego está la página de cada texto. O sea, todo el artículo va de la página 6 a la 17, pero estamos en la página 11, por ejemplo. Ah, estás combinando la revista impresa con la revista electrónica. No, pero esta versión que estás viendo es la versión PDF. Ajá, pero digamos que el total de este artículo son de 6 a 17. Ah, ya te entendí, de 6 a 17 y yo estoy en la página 11. Ajá, sí. Okay. Es que digamos que en la publicación continua, precisamente ya la paginación va por artículo y se reinicia en cada artículo.
Sí, sin... cuando hace esta revista tiene publicación aún cumpliendo la periodicidad trimestral y a veces se publican versiones preliminares cuando ya se han sido aceptadas, pero en cuestión de menos de un mes ya se publica la versión final con la paginación que es. Entonces lo que hacemos es que lo colocamos con el DOI mientras se termina de hacer los procesos de diagramación. Claro, claro, para no hacer tan lenta la espera, ¿no? De lo que ahorita comentábamos. Y aquí, por ejemplo, si dice que la revista es de acceso abierto, no hay ni un solo cargo, ¿no? Por la publicación. Yo creo que nada más aquí agregar, ¿no? En ningún tipo de formato. Ah, aquí los números son el SAT, el primero. En realidad debería de estar el día 31 de diciembre, el día 30 de abril, el día 30 de agosto. O sea, realmente un día antes de lo que, del periodo. O sea, la buena práctica es un día antes. La guía de evaluadores, la licencia de Creative Commons, las éticas. ¿Saben qué hace falta? Mencionar, porque aquí veo que tienen lo de COPE, ¿no? Yo creo que algo importante es decir, o sea, no sé si incluso ha sucedido que tiempo después se den cuenta que el artículo que publicaron hubo una actividad de mala conducta. ¿Qué pasaría si en este momento alguien les escribe y les dice, oye, el artículo que publicaste el año pasado, en septiembre, resulta que es copia exacta de un artículo que está en España, ¿no? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo ustedes realizarían o qué harían dentro del trabajo para saber si tienen que retirar ese artículo, no, se notifica, se mantiene la información en OJS con la información básica y se menciona que hubo plagio? O sea, ¿qué pasa? Yo creo que es algo que sucede muy, muy pocas veces. Obviamente sé que están amparados por un sistema de plagio que se utiliza, pero digo, no estamos exentos a que la tecnología de repente falle, ¿no? ¿Dónde aparece lo que ustedes estarían si sucediera ese caso? Ok, no lo tenemos descrito. Lo que consideramos como una falta, pero no está descrito. Y pues digamos que la universidad tiene un comité de propiedad intelectual, que sería como que el proceso que iría en primera instancia a hacer la solicitud a la asesoría de acuerdo al comité de propiedad intelectual. Exacto. Pero no está descrito, no lo tenemos descrito ahí en las normas para autores ni en la política. Sí, yo creo que sería bueno, ¿no? O sea, incluso COPE lo menciona, si ustedes quieren integrarse de forma de suscripción con ellos, mantener el logotipo, se tiene que indicar en el portal, ¿no? ¿Y qué porcentaje? Ustedes ahorita, por ejemplo, tienen, ¿saben exactamente qué porcentaje de autores nacionales e internacionales tienen? El dato exacto no, pero hemos tratado de mantener 80-20. Okay. Más o menos, pero no está el dato exacto y no lo hemos publicado en la página. Sí, yo creo que ese sería un buen ejercicio de transparencia de la revista, que obviamente también les daría mayor posicionamiento, ¿no? Decir, bueno, en 2019, del año inmediato anterior, ¿no? El año 2019, el total de nuestros autores nacionales fue del 19.9%, ¿no? Internacionales, el 80%. Y también de la parte del comité editorial, es muy bueno que hayan colocado
de dónde son, ¿no? A qué institución y a qué país pertenece. El comité editorial también influye en saber el porcentaje de nacionalidad o internacionalidad que maneja. Entonces, bueno, sería también... Ay, algo que yo veo mucho en las revistas es el tema del teléfono. Este está pensado en que solamente les llamen de Colombia, ¿no? O de Bogotá. Si yo quiero marcarles, ¿cómo sé la alada internacional, ¿no? Si es 57, ¿cómo lo sé, ¿no? Yo creo que el dato de la información de a quién contactar, además de tener el teléfono, el correo, yo creo que el teléfono sí debería de estar pensado si alguien nos quiere llamar del extranjero, ¿no? Que no los hagan sufrir buscando la alada. Sí, tiene razón. Además que creo que ese teléfono ni existe, ya voy a actualizar. Ya actualmente ya podemos poner nuestro celular sin problema. Ya no es privado el celular. Okay. ¿Utilizan Google académico? Sí, lo tenemos, aunque bueno, hemos estado con una serie de dificultades con el tema. Bueno, acá en Colombia, en la medición que hace el Ministerio de Ciencia, basado en el índice H, habíamos generado una serie de dificultades por la citación, entonces no la estábamos usando mucho, pero creo que ya está y la tenemos en la sección de indexación, en el bloque, en la página de inicio, cuando ingrese, en aquí está, indexación, sí. Ahí está el enlace, pero no sé si en este momento sí está visible ahorita, por lo que te comentaba de las citas. Ya, ok. Y ¿sabes qué sería también bueno poner el bueno, esto ya lo cierro. No, está marcando error precisamente el de Google Académico. Esos errores, ¿crees que nos los puedas compartir? Porque nosotros tenemos contacto con alguien en Google precisamente para que nos ayuden a revisar que todo esté bien con el perfil de la revista. Y si quieres en esa parte también revisar, porque sí se tiene que hacer una depuración al final del perfil, ¿no? Creo que al inicio que tú configuras el perfil de Google, le indicas si quieres como cosechar la información relacionada con la revista, pero eso implica que te va a traer a los autores que hayan colaborado con los autores que sí publicaron con tu revista, ¿no? Entonces se empieza a hacer una actividad de depuración. Entonces, ¿por qué no? Si quieres, podemos revisar el perfil que realmente tienen, cuáles eran como los problemas y si hay algo que podamos gestionar a través de nuestro contacto de Google, que ellos puedan hacer de una manera sistematizada, pues con todo gusto lo vemos con ellos para que ustedes no hagan tanta labor. Sería muy bueno y te agradecería mucho, porque sí hemos tenido un montón de duplicidad en la información y hemos hecho por todos los lados, uniéndola, quitando la opción de que migrara la información, haciéndolo manual y aún así los datos vuelven y se duplican. Ah, ok. Pues, ¿por qué no? Sí. Puedes mandarme con mayor detalle qué es para que nosotros lo entendamos y podamos ver si Google lo puede corregir de una manera sencilla o pues en el otro caso ver si realmente todo es un trabajo manual y a lo mejor guiarlos un poquito más de cómo tendrían que hacerlo para que no se repita, ¿no? Sí, sería muy bueno. Vale, yo te escribo cuál correo de administración. Yo veo ese correo de administración sin ningún problema, pero si quieres te doy el directo. A ver, nada. Ay, muchas gracias. Direct.mx. Perfecto. Pues creo que era eso. Las estadísticas también, yo creo que de que tienen,
¿Las están sacando de Google estas? ¿Las de visitas de la No, esas son un servicio pago que, por cierto, Elizabeth también me estaba preguntando por interna. Es un servicio que contrató la universidad sobre las estadísticas, pero no sé exactamente si lo están tomando de Google, pero creo que no, porque este es un servicio pago. Ya les confirmo el nombre y les escribo ahí en el chat cómo se llama. Sí, yo creo que además de esa, podrían poner las que les genere directamente de OJS. Este módulo de estadísticas, que aparece, por ejemplo, aquí con demográficos, yo creo que la verdad es que es bastante sencillo de utilizar, lo tiene incluso por años, y tú puedes saber por mes cuáles son como las descargas y visitas a los resúmenes de 2019. Entonces, ¿y ese se activa ahí en el OJS o hay que hacer una configuración adicional? Sí, se tiene que, perdone que mandé mi correo al privado de José, no lo mandé al general, un segundo, todos, está mi correo, de las estadísticas, es como la información de donde pueden descargar el componente. Este funciona de una manera mucho más sencilla para OJS 2. Ahorita con la migración hacia OJS 3, como cambió toda la parte de la estructura, ya no funcionó. Por eso incluso Eli nos comenta, ¿no?, que lo perdieron en el OJS 3. Estamos tratando de resolverlo. Bueno, Eli de la revista El Compad aquí en México es ha sido seguidora y cliente de nosotros muchos años. Estamos resolviendo que en OJS 3 se muestre estas mismas opciones de estadísticas. Uh-huh. Y otro que es de paga. Déjame ver, era la revista de Madera y Bosques, que es la que vimos hace rato, es de estadísticas avanzadas. Este es es viso, sí es de bajo paga o suscripción, pero la ventaja que también da es que toma la información directa de OJS. Entonces, te muestra los artículos más descargados del año, los resúmenes. Ay, este está incompleto, creo que era el de Liminar. Déjenme ver si... Era Liminar el que traía la información más completa. Déjenme que descargue. Aquí están los usuarios registrados por país. ¿Quiénes tienen ORCID? O sea, son como estadísticas que no son tan sencillas de utilizar, pero que al final estamos obteniendo información de OJS. Aquí, mira, por ejemplo, la internacionalidad de los usuarios. En vez de que ustedes lo hagan de manera manual, aquí ya lo está sacando a través de Viso. Te dice que el 66% es internacional y el 34% nacional. ¿Y en qué están, no? Las fases de los diferentes trabajos. Aquí la gráfica lo muestra desde que empezaron a utilizar OJS, ¿no? Aprobados, en revisión, rechazados, publicados. Y aquí, por ejemplo, en 2013 ha sido el año que más han tenido artículos. 111 aprobados. Bueno, aquí ya los más descargados, los más consultados, los 10 autores más leídos. Ana Berta, es el que más han leído. Uh-huh. Entonces, bueno, también les permite tener como más, mucho mayor información, ¿no? No sé si el que están ahorita pagando ustedes con la Universidad Distrital, cómo están sacando la información. Set Stats, ok, el que tiene. Sí, pero parece que es solamente de los usuarios que ingresan al sistema. Claro. No nos da estadísticas como los que nos mostraba.
Sí, mira, estas estadísticas de, ay, perdón, de estas de demográficos, está conectado directamente a OJS. Sí, sí, la verdad es que sí son como más genéricas. Incluso se tiene aquí la configuración con Analytics, ¿no? Para revisar el comportamiento. Pero en el caso de estas estadísticas avanzadas con Visum, sí está también teniendo información de OJS. Por supuesto que es importante saber a partir de cuándo están utilizando la información completa, ¿no? O sea, si ustedes para nada utilizan el ORCID, no vamos a obtener la estadística, ¿no? Si ustedes no utilizan el proceso editorial muy detallado de cuáles son están en la revisión, cuáles se rechazaron, cuáles están aprobados, así dándole clic a todo el proceso, va a ser imposible esta estadística, ¿no? Si a lo mejor dicen, bueno, instalamos OJS en 2005, ¿no? Pero realmente a partir de 2010 empezamos a utilizar todo el proceso editorial, las estadísticas se van a obtener a partir de 2010. También les pongo aquí las estadísticas de para que puedan consultarlo fácilmente. Eli, entonces, vamos a trabajar en las estadísticas. Ay, perdón, a ver, aquí en el chat de todos, déjenme ponerlo. ¿Alguien actualmente utiliza el Quick Submit para el proceso editorial? Bueno, si es que lo utilizaran, no se puede ver las revisiones, ¿no? Revisión 1, 2 o las que hayan hecho por artículos. Entonces, realmente se tendrían como los aceptados, pero de ahí se va a lo publicado. O sea, digamos que quedaría incompleta estas estadísticas que les comento de las fases, ¿no? Por ejemplo, si la idea es mostrar cuáles son los aprobados, en revisión, rechazados y publicados. Pero es muy importante que realmente utilicen todo el proceso editorial. Aquí, por ejemplo, nos dicen que en diciembre de 2019 rechazaron 3. Bueno, que ya nos pasamos el tiempo. No quiero demorarlos más. No sé si tienen alguna otra duda. Por supuesto, les agradecería que nos acompañaran en la siguiente sesión. Aquí voy a estar, pueden mandar preguntas para que yo pueda adelantar un poco las respuestas. Y si no, como hicimos ahorita, que con mucho gusto las fuimos resolviendo al momento. Al contrario, Juan, a ustedes por el tiempo. Aquí vamos a seguir la próxima semana. Les mando muchos saludos. Cuídense, no salgan todos en casa, aunque el internet esté fatal. Les mando un abrazo, mil gracias por el tiempo. Gracias, Gisela. Les mandamos el usuario y contraseña de Pix a los correos que me mandaron. Mil gracias. Gracias, Eli.